¿Qué es eso? Se parece al monolito de 2001. Ahora manejo al niño. Nos acabamos de presentar a una familia idílica. Acaban de venir de viaje. Su primer hijo con el perro y todo. Y cuando nos presentan algo así, es que va a pasar algo muy grave. O sea, vamos a pasar de la felicidad más absoluta a un desastre total. Vale, vamos a ver qué podemos hacer con el niño. ¿Qué trastadas podemos hacer? No nos dejan subir. Qué mal rollo.
Algo estaba intentando entrar. ¿Qué es esto? Parece un juguete y está enchufado. Los padres no se enteran de nada. Lo ha dejado caer. No he sido yo. Vale, ya veo. Va a tirar. Va a utilizar la caja para entrar aquí. A la cocina. La luz que estaba debajo de la puerta está ahora ahí. A ver, ¿puedo? Ah, ahí está. Va a usar los cajones para subirse. Menos mal que estaba el cubo de basura ahí. Y ahora se despertarán los padres. Ahora manejo al padre. El niño a la bañera. ¿Podemos abrir esta puerta? Sí. Que va a dar lugar al sótano, supongo, ¿no? Sí. Pero no hay nada. Las luces han desaparecido. La caseta del perro que tiene algo dentro. A ver, no me deja. No me lo deja llevar. Ah, vale. Es el cuenco de comida del perro. No puedo cerrar la puerta. Oh, qué rápido se ha bañado el niño. Quiere comida. Hemos visto aquí. Ahí está, un saco de comida. Vale, ¿no sería más fácil bajar con el cuenco, llenarlo de comida y volver a subir? No, hay que subir todo el saco entero. Uf, qué mal rollo. A ver, ¿puedo mirar por la ventana aquí? No. Pues tendré que salir fuera. Vale, nos atacan. Nos invaden. Las naves
naves han llegado demasiado rápido. Eso significa que ya estaban en guerra. No es algo nuevo. Vale, aquí hay una bolsa que está preparada, así que nos llevamos la bolsa. Y supongo que hay que salir de aquí. Ah, el garaje. No, la bolsa se queda ahí. No hay tiempo. Adiós, coche. Pues nada. ¿Y ahora qué? ¿Volvemos a la casa? Pero la casa no es que sea un sitio muy seguro. Al sótano. Está alargando la mano. A ver. No, no hacen ahora. Vale, ¿de qué parte está el que acaba de morir? ¿De los enemigos? No creo. Porque creo que le ha pasado algún tipo de información. Puede ser que sea algún tipo de información vital para derrotar a los que nos están atacando. Seguimos en el sótano, pero ha cambiado. ¿El perro sigue ahí? Vale, y ahora es capaz de hacer eso que hemos visto. No sé por qué. ¿Ves? Puedo hacer esto. A ver. Bueno, ya veremos para qué sirve. El perro sigue ahí, pero la mujer y el niño no sé dónde están. ¿Se los habrán llevado? Vale, ¿podremos salir por la ventana? No, no creo, porque no se ve. Mira, el perro está mirando arriba, al agujero. Y él también ahora. Habrá que ir por ahí. La banqueta esta... No. Pero por aquí tampoco. Ahí, ahí hay algo. ¡Hola! Ah, lo que está haciendo es... Con el poder este... Lo que hace es como si diera marcha atrás en el tiempo, ¿o qué?
Vale, ¿puedo hacer lo mismo con esta lámpara? Sí. Pero ¿por qué la tiras? Y qué largo es el cable, ¿no? Vale, y el perro que se queda ahí, que le den al perro, ¿no? Vale, muy bonito. Ah, mira, lo ha salido por otro lado. Pues ahora buscar dónde está su mujer y su hijo. ¿Qué es eso? Mierda. ¿Qué es eso? ¿Me mata? No sé lo que es, pero no me hace nada. Me persigue. Ya no sé lo que hace. Ya estaba diciendo, mira, hay más de eso. Estaba diciendo que era como si fuera atrás en el tiempo, pero ya no estoy seguro de lo que hace eso. Ahora puedo usar esto, a ver. Ah, estoy arreglando la casa que está allí al final. O lo que sea que hace esto. Ya está. Algo ha hecho a la casa que está al final. Vale, parece que lo único que hacen es hacer desaparecer las estructuras que dejaron los invasores. Ah, no pueden entrar. Vale, si yo quito de alguna manera esto, los dejaré pasar y podrán arreglar esta parte. Vale, ¿cómo es que ese ha pasado y estos no?
No puedo hacer nada. Pero debería poder hacer algo ahí. Porque si no, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve apartar todo esto? Bueno, voy a seguir. Vale, había dos caminos para llegar al mismo sitio, pero no sé si aquí habrá algo diferente. Simplemente dos caminos. Uy, ¿qué es eso que está allí? Enemigo, supongo. Ah, la luz. Seguro que me va a encontrar. Ahí está, corre, corre, corre. Me va a pillar. El perro se ha metido ahí. Ah, escóndete ahí. Vale. Vale, si se esconde en algún sitio, la luz esa no le hace nada. Y ese que está ahí al final, me ha visto ya varias veces, me está siguiendo. A ver, aquí hay una luz. Espera, espera, espera. Que se le cae en la cabeza. No, eso no puede ser. Ah, ahora sí.
Vale, ¿qué será esta cosa? Esta especie de agua rara esta. Vale, supongo que por aquí. Están hablando entre ellos. Me han visto. Vale, pues supongo que no es por aquí. Habrá que seguir. Vale, no abre la verja esta ni tampoco la salta. ¿Por qué? Ah, porque hay que ir por el agua. ¿No era más fácil saltar esa puerta? Vale, muy bien. Ah, la luz, creo que me puedo esconder detrás de la barca. Y esas cuerdas que están ahí es para, ahí está, es para ir arrastrando la barca para que no me vea. Ah, no, no te hundas. Corre, 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 me va a ver. Vale, tenemos aquí un pozo. A ver lo que hay. Pues nada, agua. Solamente. Vale, ¿y para qué sirve el agua? Hasta aquí llegó. Vale, esas cosas. Ah, a ver, esas cosas están persiguiendo este agua. O lo que quiera que sea esto. Si meto el cubo en el agua y le pego un tirón aquí, seguirán el cubo y llegarán hasta aquí, porque lo que necesito es que lleguen hasta aquí. Pero no vienen. Eso es, ahora sí.
Y ya puedo seguir. Vale, aquí ha vivido alguien, pero o vive alguien, porque es que el fuego está encendido. Ahí está. ¿Quién es ese? ¿Quién es? ¿Y por qué escapa? Esto no sirve de nada. Y entrar en la tienda no se puede. Ahí está, el final. Se ha ido. ¿Por qué huye? No lo entiendo. Si fuera uno de los, no sé, de lo que sea que nos están atacando, sí. Vaya, se ve al fondo un montón de monolitos de estos. Me imagino que esto significa que ganaron, han ganado la guerra. Vale, y aquí el monolito del final, bueno, algunos están iluminando algo. ¿Puede ser que haya que llegar hasta ahí? Y volvemos a ver, ahí está, encima de las letras del cartel, hay otro bicho. Y puede ser que nos vamos a tener que enfrentar a él más tarde. Ahí está. Nos está siguiendo. Vale, hay que saltar porque parece muy alto. Es muy alto. Hay por lo menos hay 5 metros. Se tendría que haber hecho daño, ¿eh? Y el perro ahí se queda. Apáñatelas como puedas. Aquí hay alguien. No, pero no hace nada. Y aquí al final, ¿qué hay? Ah, una de esas pelotillas. Que no sé qué son. El juego no explica qué son esas cosas.
Vale, se esconde. Vendrá la luz ahora y tendré que salir corriendo y esconderme. Ahí está, se escapa. No sé por qué se escapa. Hala, por escaparse. Vale, por ahí no puedo ir. Así que solo me queda ir por aquí. Antes de que vuelva, venga, corre. Vale, aquí hay un muro que tengo que romper. ¿Será con esto? Sí. Está enganchado. Rómpelo. A ver, tira, tira de él. Ahí estamos. Pero no llega. Ah, porque está enganchado aquí. Hay que dar la vuelta. Ahora sí. Aquí hay otra luz. Vale, está enganchado en los barriles. ¿Y esto para qué? No, no funciona. Ahora. Vale, ahora sí. Ahora sí, en vez de pasar por los barriles, paso por el puente. Ahora llega. Vale, tengo otro muro. Enorme, este muro es grande. Tendré que hacer algo. Un generador para alimentar la furgoneta y encenderla, supongo. No, está alimentando el sistema de sonido. ¿Pero para qué? Ah, lo he desenchufado. Ah, ahora sí, lo enchufamos a la furgoneta. Ahora sí. Y no hace nada. Pensaba que podía usar las luces de la furgoneta para romper el muro, pero no, no hace nada. Vale, voy a volver a alimentar los altavoces.
cómo los encendí antes, ya no sé ni cómo los encendí. Antes se encendieron. Y ahora no. Ya no puedo volverlos a encender, no sé por qué. Ah, ahí está. Hay que alimentar directamente desde aquí. Otro muro. No puedo pasar. Por ahí no puedo pasar. Vale, ¿y por aquí? Sí, por aquí sí. Ahí me puedo esconder. Escóndete rápido. Vale, el baño que estaba antes solo era para enseñarme que podía usarlos para esconderme. Vale, ¿y por aquí qué hay? Nada. Otro muro. No lo puedo abrir. No me deja. Vale, a ver. ¿Podemos llevar este contenedor? Sí. Vale, ¿qué es eso? Es un perro, vale. Puedo ir al centro y cuando vuelva la luz, ahora puedo ir hasta el final. Ajá, cuando la luz pasa por aquí, se abren esos parasoles, los paraguas esos. Y la luz no me da ahí, hace sombra, ¿no? Ahora tengo que fijarme dónde puedo quedarme. Me puedo quedar donde están las tablas. Vale, voy a probar.
Sí. Vale, ¿dónde están las tablas? ¿Por qué vas tan lento? Venga, camina ahí. Aquí me puedo quedar. Y en las siguientes tablas también. Vale, y luego creo que me puedo esconder aquí detrás. Hay otro generador. Exacto. ¿Y este generador para qué es? Vale, claro. Baja las persianas y ahora puedo entrar por ahí. Vale, y ahora... Aquí no me ve. Y parece que aquí detrás tampoco. Aquí hacía sombra. Vale, ahora puedo quitar el contenedor este igual que antes. Y listo. ¿Llega hasta aquí la luz? No, parece que ya no llega la luz hasta aquí. Bien. Aquí hay alguien. Oh, no, a ver. La luz no me la puedo llevar, pero la puedo activar de alguna manera, ¿no? Tampoco. Pero la está mirando como si sirviera de algo. Ah, me puedo llevar todas las luces. Ahí está. Vale, pero ¿y aquí? ¿Aquí qué? Porque no creo que me pueda llevar todo esto por las escaleras, ¿no? No. Lo ponga donde lo ponga, no llega. Y por ahí no puedo ir. Por aquí tampoco. Pues algo hay que hacer desde aquí. Pero por aquí no se puede entrar, ¿verdad?
Pues no, no veo de qué sirve. Primero, ¿de qué ha servido romper la pared que estaba aquí? Y tampoco veo de qué sirve esas luces. Vale, por esta parte nada. Y aunque pase por detrás de la palmera, no llega. Ah, mira, mira, algo. No sé si lo he hecho al final. Sí. Vale, había que acercarse mucho a la pared. Ey, ey, ¿dónde vas? No te caigas. La perspectiva. Ahora sí. Hay un ovni ahí. ¿Pero será de verdad?
Vale, ¿quién hay aquí dentro? Otra de esas pelotas, ya verás. Una no, un montón. Cada vez que salvo una, se añade al grupo. No, no te metas dentro. Vale. En cuanto te acercas, te metes solo. Vale, ¿y tú qué quieres? ¿Por qué está ahí encendido? A ver, esto lo podemos mover. Vale. Vale, ya tenemos el cable. Supongo que habrá que enchufarlo a esta cosa. ¿Y ahora qué? Ahora. Es una cámara. Habrá que enfocarla al ovni, supongo. No sé lo que estoy haciendo, ni por qué. A ver. Vale, un ovni de... Es falso, es de un concierto. Ah, vale. Y ahora esta palanca. No hace nada. No, no, al revés. Ah, sí. Aquí hay un enchufe. Que podemos llevarlo hasta aquí. Ahí estamos. Y ahora sí funcionará esta palanca. Pero no se queda fija. En cuanto la suelto, se desconecta. Y este muro es el que tengo que destruir. Ah, que es un ascensor. Vale, va hacia abajo y hacia arriba. Ah, vale. Por eso cuando le daba hacia abajo no hacía nada.
Vale, pero te vas a dar un golpetazo. Como cortes esto. Ya verás, ya verás. Venga, ya, esto no es verdad. Menuda tontería. Vale, supongo que habrá que enchufar esto en el ovni este que está aquí y empujarlo. No, no se puede empujar. Ah, se empuja desde dentro. ¿Cómo se hace eso? Ah, vale, que tiene un agujero debajo. Esto es como los coches de los picapiedras. Vale, y ahora. Vale, ahora podemos atravesar todo esto, así. Hasta lo que dé el cable, claro. ¿Estoy protegido dentro del ovni o no? Vale. Ah, se desenchufó. Ahora a correr. Corre, corre. Pero corre. Camino correcto. Ahora sí. O sea que el que yo había visto todo el rato ahí, que creía que me iba a atacar, pues no, me ha salvado. Ese me ha salvado. Venga, ayúdame, hombre. Ayúdame, que no puedo. No puedo. Hazlo. A ver. Hazlo tú, anda. No, tampoco voy a poder. Vale, ha pasado de mí. Supongo que esto será la base de la resistencia. Y ya podrían arreglarla un poco, claro. Se ha muerto. No puede ser, se ha muerto. Me imagino que habrá muerto el soldado.
Pues al final. Ah, mira, ahí está el soldado. Estará muerto, supongo. Al final no era la base. Yo pensaba que esto era la base de la resistencia, pero no. Ah, no ha muerto del todo. A ver. Si puedo sacarte de aquí. Vale, no entiendo qué es lo que pasa cada vez que hace eso. La otra vez también pasó lo mismo. Y sigo teniendo... ¿Ves? Sigo pudiendo hacer esto, no sé. Vale, y ahora parece que esa especie de agua azul se ha convertido en... sólido y en rojo. Ah, es que tengo dos poderes ahora. Ahora tengo el azul por un lado en un brazo y el rojo en el mismo brazo también. Pero tengo dos. No sé lo que hará el otro. Y si le doy a los dos a la vez. Y parece que funcionan, a ver. Están los dos mezclados ahora. Me encanta. Ah, mira, 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 mira. Ya no puedo seguir. Ahora puedo volver a la cascada que estaba antes. Vale, y lo puedo convertir ahora en piedra. Vale, pero es que esas bengalas no duran para siempre. Deberías haberte llevado un puñado de bengalas. Vale, yo creo que va a ser por aquí. Pues no, por ahí no. Por aquí.
Vale, no puedo subir. Y aquí tampoco. Pues va a tener que ser hacia abajo. Ajá. Me ahoga. Vale, vamos a probar otra vez. Ah. Ah, llega, venga, llega. Ah, se murió a un metro. Vale, pero por lo menos sé lo que tengo que hacer. No, se atascó. Voy a volver arriba a respirar. Por aquí. Vale, ¿y ahora? Veo la escalera allí al final, pero... Vale.
Se acabó la bengala, por fin. Anda que no ha durado la bengala. Ah, los perros otra vez. ¿Y ahora qué? Vale, mira ahí y mira ahí. Y ya está. ¿Y ahora qué? ¿Qué hago con eso? Pero es muy rápido, no me da tiempo. Es imposible, no me da tiempo. Hay que hacer algo antes. O ir por otro camino. Se va a romper. No. Uy, se cayó la escalera. Ya no se puede ir para atrás. No se puede volver. Me imagino que por ahí nada, ¿no? No. Así que hay que hacer algo con la vagoneta. ¡Hala! ¿De qué ha servido eso? Hay agua, o sea que me puedo tirar desde aquí al agua. Ah, otra vez, uf. No, pero no puedo hacer. Esta vez no tengo bengala. Así que en teoría no debería haber ninguna pared. Vale, pero ¿de qué sirve esto? Y yo lo que quiero es subir. No, no se sube.
O tengo que usarlo como puente. A ver. No, tampoco. Vale, a ver, tenemos una luz que no llega. Algo se me escapa. No salta. Vale, y no lo puedo dejar ahí porque en cuanto suelto, cae. Y hacia arriba, en vez de hacia abajo, no. Este es el máximo que sube. Hasta ahí. No sube más. ¿Qué me falta? No rompe nada. Al soltarlo, si rompiera algo. Ah, ahora sí, vale. Mientras estás agarrando esto, puede convertirlo en líquido. Y ahora sí que bajará, ¿no? O no, espera. Y hago esto, le fabricará un suelo. Exacto, fabrica un suelo. Lo puedo llevar hasta arriba. Y ahora sí. Pues eso era lo que me faltaba. Vale, otra vagoneta.
Bien, ahora con esto puedo ir destruyendo cosas, pero ¿para qué? Ah, va subiendo. Vale, ya lo veo. Lo voy. Se van quitando. No, 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 que se ahoga. Ah, no, no, no se ahoga. Bien, ya veo. Va quitando de arriba y lo va convirtiendo en líquido. Y va subiendo el nivel del agua. Ah, oh, cuidado, cuidado, hasta ahí. Hasta ahí. Si sigo. Si me escondo aquí. Vale, si continúo, va a romper. Va a romper eso y. Y me va a caer en la cabeza, ya verás. Bien. Y si hubiera seguido, a ver, convirtiendo esto en líquido, ¿hasta dónde llega? No, sigue subiendo. No, hasta aquí. El nivel no sigue subiendo. Pues nada, la salida es por donde yo estaba antes. Vale, ¿y esa escalera? No, no se puede llegar.
No, no sube ni baja. Ahora. Vale, esto. Ah, creo que ya entiendo. A ver. ¿O no? ¿Me lo puedo llevar? ¿No me lo puedo llevar? Hasta ahí. Es que si no me lo puedo llevar. No, no se lo lleva. Claro, yo lo quería meter dentro del agua, solidificarlo y engancharlo. ¿Qué hay por aquí? Parece que la salida es por ahí. Pero entonces, ¿de qué sirve esto? Porque si yo supongo que si le doy... Exacto, es que es lo que me imaginaba. Si hago esto, puedo poner el agua este, lo puedo poner o líquida o sólido. Ahora estaría sólido. Claro, si logro meter el extremo de la cuerda. Ah, espera. Ah, no. Se agachó, pero por cansancio. Creía que se iba a agachar para recogerlo, pero no. Si lograra meter esto dentro del agua y luego solidificarlo, podría intentar abrir esto. Y se quedaría enganchado a la cuerda. Bueno, yo voy a seguir. Otro generador. Vale, ha subido el agua. ¿Para qué?
para la vagoneta, para poderla llevar. A ver. Sí, puedo llevármela. Y la puedo enganchar aquí. Vale, lo primero que creo que hay que volver... Eso hay que volverlo líquido. No lo ha hecho. No del todo. Bueno, al final creo que está líquido. Lo está rellenando de agua. Ah, espera, espera, espera. Vale, vamos a ver. Si rellena esto de agua. Lo ponemos dentro. Lo solidificamos. Y ahora empujo esto. La vagoneta. Se queda abierta. Pasa todo el día cayéndose. No va a llegar vivo al final del juego. Como siga así. A ver, ¿qué tenemos aquí? Esta luz es un botón con una vagoneta que hay dentro que habrá que sacar. Y esto gira. Y aquí hay una palanca, ya veo. Vale, subimos la vagoneta. Supongo que aquí al final no se puede ir, no. Vale, la volvemos a girar. Vale, la coloco aquí y ahora me puedo subir encima e irme por el agujero. Vale, aquí hay una palanca. Va, ya veo. Hay una palanca y una puerta que hay que romper. Por eso hay aquí un botón. Tengo que seguir llevándome la vagoneta para poder romper la puerta. Y parece que tengo que seguir llevándomela. Me va a servir de más adelante. Ay, creo que esos son los perros.
Y ahí están. Ah, para esto necesito llevarme la vagoneta hasta aquí. Porque tengo que protegerme detrás. Y para eso tiene estas asas por los lados. Puedo empujarlo, pero también me lo puedo llevar por los lados. Vale, espero que no vean la vagoneta moviéndose. Vamos a probar. No. Si no me ven a mí, no pasa nada. Vale, ahí tengo una escalera. Voy a esperar a que... Ah, pero mientras uno no está... El otro sí que está mirando. Ahora. Hay otra palanca ahí. Y es para girar ese trozo de vía que... ¡Ah! Lo hice demasiado pronto. Las prisas. Ahora voy a esperar a que llegue al otro extremo. Vale, ahora sí puedo pasar con la vagoneta. Y hay otro más a la izquierda. Y este no se mueve, no mira hacia otro lado, así que yo creo que habrá que empujar. Y a ver si el ruido lo distrae. Eso es. Ahora sí. Vale, mira hacia aquí. Tiene tres movimientos. Ese, este y ese. No, el otro, el de congelar. Ahí está, ya puedo pasar. Y la vagoneta. Ah, la vagoneta es esta. Pues ya no me hace falta. Un ascensor. ¿Y el ascensor para qué? ¿Para bajar? ¿Para subir? Porque si es para subir, a lo mejor... Sí, es para subir. Así que a lo mejor ya estamos cerca de la salida.
Vale, eso es luz natural, lo que hay a la izquierda, o es artificial. Aquí hay un coche. Ah, hay un montón de coches, así que... Oh, mierda. Mierda, mierda. Corre, 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 corre. La salida. Ah, salta, salta. Vale, me libré. Estamos en el Reino Unido. Ahí al fondo hay uno de esos de los autobuses de dos pisos. Así que estamos en el Reino Unido, por lo que parece. Y ahí está el perro. Ha vuelto. Pero no lo veo. ¿Dónde está? Ahí está. ¿Se le puede acariciar o algo? No. No, se le puede atravesar. Eso sí. Vale, y estas cajas son de... A ver. No, no puedo abrir las cajas. Creía que eran bengalas, porque parece las... se parecían a las cajas donde había bengalas. No puede más. Está demasiado cansado. Vale, por fin conocemos a alguien. Nada, pero no podemos hablar con nadie.
Supongo que estos serán carteles de Se Busca. La gente habrá colgado fotos de sus familiares que están buscando. Vale, este carro de aquí se puede quitar. Vale, pero aquí hay otra puerta que parece que también puedo entrar por aquí. No, por ahí no. Vale, aquí veo otro enchufe de estos gigantes, de estos largos. Estas puertas son automáticas, parece. Algo me dice que tenía que haber entrado. Voy a volver. No se está haciendo muy largo. Creo que tenía que haber entrado en la puerta de la izquierda. Y me parece que ahí es donde va este cable. ¿O no? No. Vale, voy a entrar primero en esta habitación. Otra de esas bolas, ya verás. Vale, a ver dónde va el cable. O a lo mejor es una tontería. Pues no era un cable. Al final era una manguera. Es de agua. Otra vez. Ah, es su hijo. ¿Y la mujer estará aquí? Sí, también. Uy, el niño desapareció. Vale, ¿y ahora qué?
Vale, ya estamos todos juntos. ¿Y ahora? Ah, ella le dice que abra la puerta. Vale. Ya podemos seguir. Pero es que ahora el juego se complica mucho más. Con el niño a cuestas. Y el herido. Ah, mira, lo va a curar. Y mira, el niño se va. Se va, que se va. ¿A dónde va? No puedo hacer nada. Genial, no hay nada para curarme. Si tú no vigiles al niño, en cuanto lo sueltas en el suelo, hace lo que le da la gana. Ay, no tengo ya los poderes. No puedo hacer nada. Ah, será porque está débil. Quizá los poderes esos lo debilitan, le quitan energía. Vale, la otra puerta. Ah, curado, ya está. A ver, ¿puedo usar los poderes ahora? No, todavía no.
Ah, ahora sí podré usarlo con la linterna. A ver. Pues no puedo. ¿Por qué? Ahora. Sí, se asustó. No te preocupes, que esto ya lo he hecho antes. Venga, vamos a apuntar hasta ahí. Vale, por aquí, ¿por qué puedo? No. Creía que podría entrar ahí, pero no. Nada, por aquí nada tampoco. No, tiene que ser por ahí. Ah, hay una palanca, no la había visto. Vale, hasta ahí. Y ahora, ¿qué se va a meter dentro? Ah, mira tú. Ahora entra dentro del autobús y puede abrir la puerta a su familia desde dentro. Vale, y ahora al convertir esto el líquido, puedo solidificarlo ahora si se acerca. ¿No? ¿O hay que saltar dentro? Hay que saltar dentro directamente. No, así no. Habrá que solidificarlo. Pero claro, si no quiere. Ah, ahora sí.
Más perros. Sí, el otro ladra para que nos encuentren antes. Oh, no puede ser. Ahí están. ¿Y ahora qué? ¿A correr? Vale, puedo entrar aquí. Sí. Uf. El ruido. Vale, ya veo. Hay que intentar no hacer nada de ruido, no chocar con nada, no pisar nada. Ahí hay cristales. Aquí hay un maniquí. Y lo toco. Así que por aquí no. Pero por el otro lado hay cristales. Vale, es por aquí. Otro maniquí. Casi. Por ahí no, por aquí. Por las escaleras ahora. Ay, no, no te atasques. Pillaron. ¿Qué hay que hacer? Hay que romper el cristal. ¿Cómo? Empujando esto. Ah, me dieron. Una iglesia. Venga, a ver, podemos romper. No, eso no se puede romper.
¿Dónde estaba el que me estaba defendiendo? ¿Murió? Ah, no, no murió. Ahí está. Venga, vamos. Pero sube. No sube. No quiere subir. Ahora. Otra vez se separa de la mujer. No puede ser. Ay, la pilla. Está muerta. La matan, ¿no? No sé si hice algo mal o es que el juego es así. ¿Se podrá salvar? A lo mejor no ha muerto, ¿eh? Esto sí que parece el cuartel general de la resistencia. Y estas son las cápsulas que hemos visto antes. Dos veces las hemos visto. Cuando nos dieron los dos poderes, vimos esas cápsulas. O parecían iguales. Vale, ¿por qué están haciendo? ¿Probándome de alguna manera? Poderes no sirven aquí. Ahora. Y me están probando, me están haciendo pruebas. Vale, ahora hay que convertirlo en líquido, ¿no? Ah, vuelve otra vez a crearse.
Habrá que destruirlo del todo. No. Vale, pues a lo mejor hay que llegar aquí y congelarlo después. Y ahora sí. ¿Por qué sobra una cápsula? Mira, esas son las cosas que yo salvé antes, pero no salvé tantas. No sé si lo estoy haciendo mal. Algo no estoy haciendo bien, supongo. Vale, pues sí era eso lo que había que hacer.
Venga ya, era un sueño, no puede ser. Todo era mentira. Ahora aparecen las luces. Ahora aparecen las luces y todo empieza de nuevo. Ahí está. Y ahora que es otro sueño. Un sueño dentro de un sueño, dentro de un sueño. No, son cohetes. Vale. Podemos abrir la caseta del perro igual que antes. Pero está vacío. No está su cuenco de comida. A ver, ¿dónde está su familia ahora? ¿Ha desaparecido? Ahora están pasando cosas raras. Todo es real. Al final, todo el sueño era de verdad. Pero esto es diferente ahora. Vale, ¿y qué hacía esto cerca de su casa? Vale, esta es la mina que hemos visto antes. Sí, todo esto ya lo hemos hecho. Esta es la mina. Thank you.
Y este es el otro poder que me da. Este es el rojo. Este era... Esta era la cápsula que estaba vacía, la roja. Vale, ¿y ahora qué? Son las mismas localizaciones de antes, pero caminos diferentes. Y aquí está la mujer y el hijo. ¿Otro sueño? No lo sé. No, esto no puede ser. Es falso. Vale, ya no puedo usar... No. No puedo utilizar más luz. La bengala se acabó. Pero esta luz de aquí sí que la puedo usar.
Vale, vuelvo otra vez a otra nueva localización, a otra que ya había estado. Sigue siendo falso. Pensaba que era mentira. Ah, pues, a ver. No, empiezo otra vez. El niño va por ahí. Vale, otro túnel y supongo que al final habrá agua también. Vale, aquí está. Otra bola de esas.
que no sé qué son. Ah, aquí hay otro. Vale, y ahora me caeré de nuevo. ¿Y ahora estoy dónde? Esta parte no me suena. Ahí vemos la nave, creo que esa nave es la que me salvó. A ver, ¿quién es esa que está ahí?
Ay, hay otro. Hay que ir liberando a todos. Vale, había tres, si no recuerdo mal. Vale, tengo que paralizarlo primero. Después sacar la bola esa y liberarla. Vale, ahora me puedo mover. Vale, el juego era raro desde el principio, pero es que esta última parte no estoy entendiendo nada. No, no me puedo mover, así que tiene que ser algo. Con los poderes. Ahí ha hecho algo.
Ah, no sé lo que tengo que hacer. Que repetir otra vez los son eso, los sonidos, uno, otro. No sé cómo se hace, no sé cómo estoy haciendo eso. Ah, ya veo. Vale. Hay que dejar el botón apretado para que se den la mano entre todos y luego hacer esto. ¿Estoy haciendo mal? Creo que lo estoy haciendo mal. O tengo que entrar en la casa ya. ¿Puedo entrar en la casa? Vale, y si podía entrar en la casa antes, ¿por qué han seguido haciendo las notas musicales esas? Si ya no hacía falta. Este juego cada vez es más raro. No entiendo nada. Que alguien me explique el juego. No he entendido nada.